invitadas especiales. Su conductora, Nacaranda, la Nacacia, y mi prima, la Britanis. Para el programa Viajando en la Historia, entrevistaremos a algunos famosos, científicos y noveles. Entrevistaremos primero al buen Newton. Mando cámaras y micrófonos a la Nacacia. ¡Ahí te van, manta! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! Efectivamente, acá andamos con el buen Newton, que nos va a platicar un poco de su historia. Y pues no sé, pues comienza por presentarte. Yo soy Isaac Newton, nací las primeras horas del 25 de diciembre de 1642 en una pequeña aldea de Westop. Y pues no sé, pues acá pues ¿cuánto duró su actividad parlamentaria? Duró hasta febrero de 1642. Y pues no sé, ¿cómo se desarrolló su actividad? Se desarrolló gracias a una colaboración con Charles Montagu. Y pues no sé, pues ¿en qué año despertó tu interés? En 1663 se despertó mi interés gracias a la cuestión relativa de la investigación experimental de la naturaleza que estudié por mi cuenta. Está bien chido, manito. Y pues no sé, acá de todos tus estudios, acá estudiosos y conocimientos, pues ¿qué obra destaca más? Los principios matemáticos de la filosofía natural, que fue publicada en 1687. Órale, está bien chido. Y pues no sé, ¿en qué año diseñaste el primer telescopio? En 1668, y con esto escribí la obra óptica en 1703, donde recogí mi visión de esta materia. Órale, pues está bien chido, pues ahí al rato me sigas contando más, manito. Sí. Y pues no sea manta, te regreso las cámaras. Estoy preparado. Estuviste bien preparado, Tus teorías teóricas sí nos sirvieron mucho. ¿Para qué te digo que sí, sí? Pues la verdad no me acuerdo. Pero bueno, ahora seguimos con la Britanis, que nos va a entrevistar a la Marie Curie. No, pues muchas gracias, manta. Bueno, aquí estamos acá con mi manta, la Marie Curie. Mucho gusto, manta. Mucho gusto. Pues acá, ¿dónde comenzó tu formación científica? Pues clandestinamente comencé mis estudios en la Universidad Fraternité Varsovia. Ahí comencé todo. Estudios. Ah, no manches, eso está chido. ¿Por qué descubrimiento ganó usted acá el premio Nobel en física? Los elementos reductivos. No manches, no es por ser chismosa, pero ¿con quién compartió el premio? Con mi esposo. Ah, no, está chido. ¿Y el premio Nobel acá de la química? Lo gané el año 1911 por mis compuestos y mi investigación de radio. Por los que no sepan, la tabla periódica. Ah, no, está chido, manta, pero ¿qué crees? Es que no te entiendo, tienes como que tu idioma bien naco, no te entiendo. ¿Qué tal si mejor hablas acá como nosotros, ¿va? ¿Cuáles fueron acá tus primeros descubrimientos junto a tu marido? Pues, ¿qué crees, manta? En 1898 descubrimos el polonio y el radio. Ah, no manches, así sí te entiendo, manta. ¿Cuál fue acá tu descubrimiento más importante que descubriste? Los elementos y convenciones del electrómetro y la corriente eléctrica, manta. No, está chido, manta. Muchas felicidades. Pues acá, ¿cómo conseguiste ser la primera mujer acá en ocupar el puesto? Pues acá de profesora, pues acá en la Universidad de París. Pues qué manta, pues echándole muchas ganas, estudiándole, dejar eso del novio, pues le eché muchas ganas a mis estudios y me sobresalí. No, así sí, está chido, manta. Bueno, muchas gracias acá por tu información informativa. Volvemos contigo, manta, mi manta la Nacaranda. ¡Órale! Qué bueno que haya mujeres así, bien soñadoras, ¿no? De esas que las que sueñan, no, pues yo también quisiera ser así de grande, pero pues no se puede. Bueno, seguimos con... Te regreso los micrófonos, manta. Ahora, entrevístanos a tu próximo entrevistado. No,
Pues muchas gracias, Manta. Pues ahora estamos con mi amigo Mario Molina. Mucho gusto, Manta. Mucho gusto. Pues yo también quería saber, pues, ¿cómo ganaste acá el premio Nobel, pues, acá de la química? Bueno, yo gané el premio Nobel de la química gracias a una investigación que hice sobre el daño que le hacemos a la capa de ozono y los CFC. No manches, ¿a poco soy muy inteligentioso? ¡Ots! ¡Ah, está chido, Mantuvo! ¿De qué organizaciones acá científicas, pues, fuiste miembro? Bueno, yo todavía soy miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias y del Colegio Nacional que está aquí en México. Oye, Manto, pues tenía entendido que tú acá escribiste un artículo en la revista, pues acá en la Nature. ¿De qué trató? Bueno, en la revista Nature, yo y mi compañero dimos a entender los daños que le hacíamos a la capa de ozono con los gases de refrigerador y los aerosoles. ¡Qué chales, Manto! No te entiendo, estás igual que la Madame Curie, igualita, no les entiendo su idioma. ¿Por qué no mejor acá hablas como nosotros? Y pues dime, ¿qué trabajo desempeñaste aquí en el Instituto de Tecnología acá cerquita de Massachusetts? No, pues yo era profesor y pues enseñaba, ¿no? Pues casi un profesor. Y pues también era investigador, que pues investigaba, pues casi un investigador. Pues investiga. Pues sí. Ah, pues sí, está chido, Manto. Pues... ¿Han funcionado acá las medidas ecológicas que se plantearon a nivel global acá gracias a tus aportaciones que aportaste? No, pues creo que sí, porque pues los que no hacen caso, pues sus zapotazos y a la cárcel, y nadie quiere a la cárcel. No, pues no, Manto, por eso voy a poner las pilas, ¿verdad? Pues sí. Gracias, Manto, por tus aportaciones también chidas. Pues volvemos contigo, Manta, mi Manta la Nacaranda. Qué interesante, porque no, la neta ya la gente ya es bien ignorante, Manto. Ya ignoran estos temas de la contaminación y no, pues eso que nos comentaste de tus artículos, no, sí mejora, mejora algo en el mundo. Bueno, pues te regreso las cámaras, Nacasia, para que nos entrevistes al siguiente. Pues aquí andamos, manita, con la Malala o Yusafí, Yusafá, quién sabe cómo te llames, pero a ver, pues acá cuéntanos un poco sobre ti, Manta. Bueno, pues yo me llamo Malala Yusafá, nací el 12 de julio de 1997 en Mingoria, Pakistán. Órale, sí, pues ¿cuántos premios has ganado? He ganado 13 premios, entre ellos está el Premio Internacional Infantil por la paz en Holanda. Órale, está bien interesante. Y pues no sé, ¿cuál ha sido tu premio acá más conocido? El Premio Nobel de la Paz en el 2014. Órale, ¿y a qué edad ganaste ese premio, Manta? A los 17 años. Órale, a los 17 años. Este acá como la canción esa que dice 17 años acá, ¿no la has escuchado? No, está bien chida, Manta. Yo la bailé en mis 15 años. No, qué bonito. Está bien chida, Pero bueno, pues acá, tengo entendido que fuiste elegida para una revista. ¿Nos puedes decir qué revista fue esa? Sí, por la revista Time, una de las más influyentes de todo el mundo. Órale, sí, pues está chida. Muy buena. ¿Sí? Chale, ¿sí me la recomiendas? Sí. ¿Sí? Al rato la compro, pero me presta lana porque ahorita ando probe y no alcanza. ¿Sí? ¿No? Vale, órale, pues. Pero es que tú también estás como los otros, retirada acá y pues que ni se les entiende nada. No sé, pues pues métete a mi clase social y habla como nosotras, ¿no? Lo intentaré. Órale, pues. Y acá ya para acabar, ¿por qué defendiste los derechos de las niñas? Pues porque los talibanes cerraron las escuelas entre los años 2003 y 2009, prohibiéndoselas principalmente a las niñas. Y porque decapitaron a 13 niñas, tiraron 170 escuelas y puesto bombas en otras 5. Híjole, Mata, qué triste, ya me hiciste llorar, híjole, eres bien traviesa, Ahorita me vas a tener que consolar, Mata, pues va. Qué triste. Pues no sé, acá, Manta, con el llanto acá, pues acá, moco tendido, pues te regreso a las cámaras, Mandita. Írala, desde chiquilla ya bien canijita, ¿eh? Yo apenas,
con 13 premios y yo apenas sí tuve uno que me gané allí en la feria del San Judas Tadeo. ¿Tú crees? Pero pues está re bien que nos defiendan a nosotras, las niñitas bonitas y chulas. Porque pues ya con la sociedad así de fashion, ya nada nos respetan. Pero pues luego checo ahí tu revista, va a mandar la de la esa Time. Bueno, pero pues ya háblenos de otra cosa, ¿no? Porque ya se me revolvió el cerebro con tanta información aquí. Pues aquí andamos, Manta. Ahora pues vamos a hablar acá, pues acá de deporte, ¿no? Pues ya sabes, y pues acá andamos con unas chicas que son buenas para el deporte. Y pues no sé, comienzan por decirnos sus nombres. Mi nombre es Diana Hernández. Mi nombre es Carla García. Mi nombre es Jimena Sánchez. Mi nombre es Regina Terrón. Órale, están bien chidos sus nombres, ¿eh? Y pues no sé, pues acá, pues, pero pues el más chido es el mío, la casi acá presente, ¿no? Pues pues no sé, ¿son un grupo de porristas? Sí, somos un grupo de porristas representando a la Escuela Secundaria Técnica 111, conformado de 40 a 50 personas y nuestros coach Ricardo Rivera y Ari Salinas, y juntos somos Lobo 111. Ah, no, pues está chido, Montas, está chido, mucha suerte. Pues, ¿qué nos quiere decir, pues, cómo empezó todo esto? Nosotros comenzamos con un bailable festejando el 10 de mayo. En ese entonces nuestro equipo estaba formado por 80 personas, pero con el tiempo fue disminuyendo ya que algunos no tenían tiempo para ensayar o por el ingreso a la prepa, aunque algunos permanecieron. Y ahora nuestro equipo está formado por 40 a 50 personas aproximadamente, que gracias a esto se nos han abierto nuevas oportunidades. Ah, no, pues está chido, Manta. Qué mal plan que pues las abandonaron mucha gente. Pero bueno, pues aquí en... ¿Qué han participado, Mantas? Pues nosotros primero participamos dentro de la escuela, pero después fuimos a un concurso nacional que fue en Six Flags y ahí tuvimos un baile. Pero tuvimos el 12º lugar, pero fueron de 35 participantes, entonces yo digo que estuvo bien, ¿no? Después nos fuimos a una clínica donde nos pudimos preparar mejor para enseñarles a los demás. Desgraciadamente no fueron todos, pero los pocos que fuimos tuvimos la oportunidad de estar en la ONP y participar con la selección mexicana. Y también nos apoyó muchísimo su coach, que se llama, bueno, su apodo es Junior, y fue campeón nacional mundialmente 3 veces. Ah, no manches, pues está chido. Estaba viendo que acá tienen sus gafetitos bien chidos, que dice UNP, pero pues ¿qué significa? Es la Organización Nacional de Porristas. Ah, no, pues está chido, yo también quiero uno. Pues acá, ¿cuáles fueron sus proyectos? ¿Cuáles son, perdón, sus proyectos a futuro futurista? Pues nosotros tenemos preparado un baile en la escuela del Día de Muertos que se va a hacer el 2 de noviembre. También vamos a ir a concursar a un regional en Cuernavaca, que simplemente van a participar 30 integrantes del equipo, porque algunos pues no pudieron o no les dieron permiso, para así poder llegar a un nacional y representar a escuelas secundarias técnicas. No, pues está chido, Mantas. Acá de todo corazón, pues les deseo mucha suerte a todas, que les vaya muy bien. Sí, manitas, yo igual acá les ando pues diciendo que mucha suerte, pues échenle muchas ganas para acá, para que lleguen bien, bien lejos, ¿no? Y acá bien chido todo. No, pues gracias, Mantas. Pues ahora volvemos acá con mi manta, pues la Nacaranda, ya para despedirnos. Hola, somos de la Escuela Secundaria Técnica 111. Mi nombre es Marisol Romero Corona y esperamos les haya gustado mucho esta parodia y les hayamos dejado alguna información que les sirva. Con esto concluiremos este proyecto llamado Viajando en el Tiempo con la 111. Muchas gracias, hasta la próxima.
secundaria número 111. Ok, muy bien, chicos. Bueno, platíquenme, ¿cómo se sintieron ahorita en esta presentación de Nakasi Nakaranda? Y bueno, con los personajes como si estuvieran vivos. A ver, cuéntenos. Bueno, pues la verdad fue un trabajo un poquito difícil. Bueno, no tanto, pero sí es como que meterse mucho en el personaje. Y aparte estuvo muy, muy divertido. Entonces, sí, la verdad sí me divertí y siento que estuvo muy, muy cómodo. Pues a mí, se me hizo algo difícil por el tener que aguantarse la risa. Y no sé, pero fue a la vez divertido y fue algo bonito. Ah, padre. Okay, a ver, ¿alguien más que me quiera decir? Ustedes que interpretaban otro personaje, tuvieron que, me imagino, que prepararlo un poco y estudiarlo, ¿no? Sí, bueno, fue algo difícil aprenderte la historia del personaje que ibas a interpretar. Pero fue muy bonito porque así supimos más sobre México. Okay, muy bien. Bueno, dígame, ¿tú qué hiciste en Nakasi Nakaranda? ¿Qué hiciste? Yo fui la Nakaranda. Y a mí se me hizo una experiencia muy padre, muy divertida, porque interpretar a todos estos personajes y entre amigos es muy, muy padre. Newton, ¿qué nos puede decir Newton? Está por allá atrás que sí. Lo tuvimos presente aquí. Volvió a revivir Newton. A ver, cuéntanos, ¿te costó mucho trabajo así como que estudiar el papel de Newton? ¿O sí te gustó o te aburrió así? No, lo que pasa es que me aprendí los papeles, pero al momento con los nervios se me fueron olvidando. Ok, como que siempre pasa, ¿no? Así como que la cámara nos intimida un poco, pero bueno, ahí están en confianza y como dice su compañera, entre amigas es un poquito más fácil y aparte, pues, divertido, ¿no? De que chale, manta, es que estás viendo y no ves. Pero bueno, esto nos gustó bastante y bueno, ¿nos pueden decir cuánto tiempo se llevaron en prepararlo? No, pues, la verdad no fue mucho tiempo porque estábamos con las prisas y así. Pero, pues, al parecer todos nos aprendimos todo y salió muy bien. Fue un trabajo muy duro y la verdad, pues, con mucha dedicación, ya que, pues, sí, al momento de que cada quien nos tocó el papel, como que sí tratamos de meternos mucho en el papel y, pues, creo que así logramos lo que esperábamos. Ok, muy bien, chicas. Bueno, gracias por habernos presentado este programa. Estuvo muy padre, la verdad. También estuvo de risa. Y trajeron algo ingenioso que, la verdad, bueno, yo no había visto en DGSTV. Pero bueno, chicos, antes de despedirnos, vamos a mandar nuestros saludos, cada uno de ustedes, a quien ustedes quieran, ¿sale? A ver, iniciamos. Ah, pues yo... La... Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia. Bueno, pues sí, ¿no? Principalmente a mi familia. Y no sé, al prefecto Ricardo, por ejemplo, que nos apoyó mucho en este proyecto. Y pues no sé, nada más. No, pues yo también le quiero mandar pues saludos acá a toda mi familia y sobre todo a mi mamá y pues a mi papá, que pues hicieron posible que yo viniera, pues porque si no, no iba a poder venir. Yo le mando un saludo a mis amistades y a mi familia y a los malos amores también. Yo mando saludos a mi familia, obviamente, y a toda nuestra escuela, porque estamos representándola nosotros aquí, y sobre todo al prefecto Ricardo, que siempre nos ha estado apoyando. Yo le mando saludos a mi familia y a los que conforman mi escuela, y a mis amigos. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, especialmente a mi mamá, porque también hizo que pues viniera aquí. Y pues me la pasara súper bien, ¿no? Simplemente para experimentar todo esto. También a mis amigos que me apoyaron mucho. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia y a mis amigos también. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a las TQMJ y ya. Ah, chicos, nos están diciendo que lo están viendo desde su escuela ahorita. Así es que... Voy a salir, pelón. Sí, ya nos escribieron por el chat, los están viendo a través de su escuela y bueno, sigamos, ya estamos por terminar, chicos. Yo le quiero mandar saludos especialmente a mi mamá y a mi hermano, que me dieron permiso de esto, y también a mis amigos de la escuela y a mi novio. Muy bien,
A ver, Newton y el otro personaje, por favor. Ah, bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia igual y a mis amigos, en especial a Jorge y a Mario, que son mis amigos. Obviamente. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mi mamá y a mi hermana que están viendo esto y a Cristian. Ok, muy bien, chicos. Bueno, ya es hora de terminar el programa. Yo les agradezco por acompañarnos una vez más aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Esto fue nuestros alumnos y bueno, estos nos estuvieron acompañando los chicos de la escuela secundaria número 111. Ok, no me puedo ir sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la facilidad y prestaciones para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. Y bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos a la próxima. Gracias, yo soy Leslie Flores y nos vemos. Adiós, chicos. Adiós. Listo. Hace mucho calor.